Sánchez revivió, así es, por obra y gracia del sistema, ¿no? Así como apareció muerto, nuevamente aparece ya en su ficha RENIEC como activo, ¿no? Claro, veníamos comentando porque desde ayer algún gracioso se debe haber metido al sistema, ingresó un certificado de defunción falso con fecha 11 de octubre, ¿no? El mismo día en que se fugó del operativo fiscal que tenía como objetivo detenerlo, ¿no? Y RENIEC lo registra pues como fallecido, ¿no? Pero ya ha pasado unas cuantas horas, se han hecho las rectificaciones del caso y ya aparece como activo. Terrible, ¿verdad? Qué vergonzoso que este sistema quede así, ¿no? Tan frágil, tan vulnerable, tan venido a menos. Porque de verdad esto ocurre todo el tiempo. Da para seguir generando muchísima mayor suspicacia, desconfianza frente a los escenarios que estamos viviendo. Ahí está la rectificación, evidentemente reactiva, ¿no? Por las denuncias graves, porque todo el mundo ha salido al frente, incluso el médico que había firmado ese certificado. Así que vamos a estar atentos con qué otra cosa pueda registrarse en las próximas horas. 8:35 de la mañana.